han puesto una pedazo de tropa exclusiva solamente para unos cuantos que cumplan los requisitos, que yo me quedo loco. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cómo se consigue? Ahora mismo te lo digo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí un nuevo vídeo de Anime Champion Simulator. Os cuento que el día 1 de este mes de noviembre, ya estamos al día 5, así que esto lo pongo un poquito retrasado. Pero como no se quita de ser algo interesante, es por eso que he decidido hacer el vídeo. Además que todavía estamos a tiempo. La tropa susodicha es esta de aquí. En verdad no es un personaje, es una skin, ¿vale? La quiere, o sea, la puedes poner en el personaje que te dé la gana. Y aquí te está diciendo, gana esta exclusiva skin o esta skin exclusiva, que la verdad que está bastante chula. Mirad nada más que tiene, aparte de ser la ropa, por así decirlo, tiene complementos ya ella misma, ¿vale? La podemos encontrar con sombrero, con alas, con el arma este rara que es como un bastón así en plan mágico. Está muy, muy, muy chula, está muy chula y se puede conseguir hasta el día 20 de noviembre. Tenéis todavía 15 días disponibles para poder conseguir esta pedazo de skin. Este evento no lo ha puesto Direv, lo ha puesto su mano derecha en el juego de Anime Champions. Ha sido el tipo de trademark. Y bueno, cuando pone la publicación, aparte de decirnos feliz Halloween a todos, dice que está organizando un concurso de vídeos cortos de TikTok o barra YouTube. Todo eso para poder conseguir la skin que estáis viendo. Hay dos pasos. Uno de ellos es crear el vídeo, ¿vale? Que sea así cortito, que lo cuelgues en tu canal de YouTube, en modo short o en tu perfil de TikTok. No importa lo que subas, da igual el vídeo que hagas, como si eres tú caminando por el mapa. Lo que quieren es que sea un vídeo cortito referido al Anime Champion Simulator. Lo tenéis disponible desde el día 1 de noviembre hasta el día 20 de noviembre. Como os digo, tenéis todavía 15 días. El segundo paso sería obviamente poner el hashtag ACSContent en YouTube o en TikTok. Con eso bastaría. Esos son los dos únicos requisitos, vale, ya tenemos los dos requisitos. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a ganar? Bueno, pues sintiéndolo mucho, es por votación. Digo sintiéndolo mucho porque esa gente que tenía decidido hacer 50.000 vídeos y que caiga lo que caiga, con eso no sirve. Obviamente tiene que ser un vídeo en donde, como pone aquí en la imagen, sea más popular, divertido, informativo, creativo. Lo van a estar eligiendo por votaciones en el Discord del juego. Dice que los ganadores de cada categoría recibirá el aspecto exclusivo en Anime Champion Simulator. Y como os he dicho antes, las cuatro categorías son más popular, más divertido, más informativo y más creativo. Con eso nos deja claro que simplemente solo va a haber cuatro ganadores para esta skin que está guapísima. Ya solamente estoy pensando en toda esa gente que vaya a conseguir esta skin, el valor que puede tener su cuenta. Porque claro, es una skin exclusiva. Exclusiva quiere decir que no lo puedes encontrar en ningún lado. Y me encanta sobre todo que sea para todos los públicos y que no sea la típica cosa que puedes conseguir gastando dinero, gastando robos, gastando gemas. Simplemente es con tu ingenio. Así que si la quieres de verdad, cúrratelo porque es una skin bastante chula. Lo que no deja claro es que puede ser categoría qué. Categoría rara, épica, legendaria, mítica, cósmica. Vamos, yo me imagino que tiene que ser cósmica. La gente dirá, bueno, ¿y qué más da lo que sea? Bueno, pues sí da igual, porque cuando tú mejoras los stats, obviamente una perfección de épica o rara o legendaria o mítica no tiene nada que ver con una perfección de cósmica, obviamente. Y bueno, para los que no se dieron cuenta, ayer hicieron un pequeño shutdown, ¿vale? Por el tema del update 6.01, y gracias al shutdown pues nos dieron un código. El código es el siguiente: es JiveMeDPS, y nos están dando gemitas. Qué buenas, qué ricas. Y esas pociones también. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que pusieron cuatro eventos? El por 2 de dinero, por 2 de lucky, por 2 de drop y por 2 de daño. Bueno, aquí como estáis viendo en este comunicado, nos están dejando claro que el por 2 de daño ha sido eliminado porque la fórmula de daño fue reelaborada y deberías promediar mucho más DPS en comparación con el 6.0. Con eso te deja claro que el damage ha subido.
no lo podemos ver reflejado abajo en la derecha, donde tenemos el tema del damage, coins, drop y todo eso, no lo podemos ver reflejado ahí, pero dice, supuestamente, que lo vemos nosotros mismos jugando. Supongo que para esa gente que tenga muy controlado su DPS habrá notado desde que han puesto la versión 6.0.1, supongo que si antes hacían 1 millón, hago un ejemplo, si antes hacían 1 millón, a lo mejor hacen ahora 1.5 millones, no lo sé. Pero vamos, para la gente que tenga controlado su DPS, seguro 100% que lo habrá notado. Así que yo, como recomendación para toda esa gente que está un poco estancada en el tema de la torre, sería de lujo que vayas a intentarlo, porque lo más seguro es que si antes llegabas a 150, a lo mejor ahora mismo llegas a la 152, 153. De todas formas, tenemos un montón de pociones de daño, podrías utilizarlas tranquilamente en la torre. Veo más útil el tema de utilizar la poti, por ejemplo, en una raid antes que en una torre. Pero bueno, para gustos, colores, a lo mejor la gente necesita gemas desesperadamente y entonces por huevos necesita subir un poco más en la torre. Y ahí también, como te digo, depende de las necesidades de la gente. Si lo que necesitas son mejorar tu equipo, mejores accesorios o más shards o más caramelos, pues obviamente iría a la raid. Pero en el caso de que no lo necesitaras, pues nada, vete a la torre y ahí conseguirías, pues eso, subirías un poquito más de flor y aparte pues unas gemitas que nunca vienen mal. Por cierto, ahora hablando de verdad, ¿no os habéis dado cuenta que últimamente están poniendo muchísimos códigos? O sea, por tiempo lo han estado pidiendo, de todas las veces que han retrasado o las veces que han hecho algún shutdown o cualquier fallo, que ha habido algún bug o algo, es como que la gente imploraba al cielo a por favor algún código, y ahora de la nada están dando códigos como si fueran algo normal, y es muy raro, la verdad. Ahí da que pensar muchas cosas. Lo que pasa que si pones un código para que te den pociones para gente que antes jugaba y ya no tanto, pues las pociones es como que ya le suda un poco la polla, literal. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero ahora si nos vamos a la tienda, aquí en la parte de los caramelos, podemos tirar caramelos sin tener que ir al lobby. Eso es algo muy bueno, porque la verdad que muchas veces estás matando el boss para tener algunas medallas y tal, y es como que, oh, Dios mío, pensar, irme al lobby, ir a los caramelos, volver a la isla, irte a donde está el jefe. Es que los mapas, cuanto más grandes, más lejos van a poner el boss. Entonces, obviamente, no te apetece una puta mierda ir hasta allí y bla, bla, bla. Entonces, esto, como un acceso directo, no está nada mal. Yo lo he probado esta mañana y he dicho, hostia, pues ni tan mal, la verdad. Y otra cosa antes de irme, quiero aclararos, chicos, que el tema de las stats de la última pasiva, la de Titán, tenéis los stats en la enciclopedia, y el link para ir a la enciclopedia lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Os metéis al Discord, a mi canal, al de Stefan Rec, y luego os vais a la parte de Roblox, y dentro de Roblox tenéis la enciclopedia de Anime Champion Simulator. Ahí encontráis pues todo eso, las pasivas, todo sobre las updates, todo sobre las nuevas personajes y etcétera, etcétera. El vídeo lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero mandar un saludo a quien estáis viendo ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por comentar, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo ayudado. Como siempre, sabéis que os leo en comentarios y os contesto siempre. Espero que lo compartas con tus amigos. Espero tu like. Y ojalá que pongan así cositas más chulas para que la gente se sienta, pues eso, como que le gusta el juego, como que le gusta estar tiempo aquí. Porque obviamente los primeros en ganar son ellos. Así que chicos, si ellos tienen más visitas, eso quiere decir que a nosotros nos está gustando. Poquito más, chicos, nos vemos próximamente. Chao.